X al cuadrado menos 2 partido de X al cuadrado menos 2. Sí, se queda menos X al cuadrado. Tienes que estudiar la... No, el límite de la función en aquellos puntos en los que no está definido. O sea, eso sí lo tengo, igual a... Lo de abajo a C. El dominio sería todos los números, salvo el 0 y el 3. Claro, y luego te dice que haya su límite cuando x tienda más infinito, cuando x tienda más a menos infinito. Y hace primero los límites. Siempre hay que hacer los límites con la izquierda y con la derecha. De los puntos no los pagarán. ¿Vale? Si no te dice... No hace falta que te lo digas. No, claro, tienes que hacer lo mismo. Tienes que hacer los límites con la izquierda y con la derecha. Oh, es mentira, ¿eh? Pues no, así no, ¿eh? ¿Cómo? Engañándose. Cogerlo de arriba. No es de arriba, cogerlo de arriba, plantándome. El menos 2 de X-1. Yo lo que funciona es el cero y el límite, o sea, yo digo, tiende a 0 y cuando tiende a 0. Vale, cuando tiende a 0 sería, es con la que sube. Según suma infinita. Vamos a ver. Se puede simplificar para 0 a barra 0. ¿Cuánto es? 0. Yo te digo que lo tienes que hacer por la derecha y por la izquierda. Y espera. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿qué tiende? 0 por la izquierda menos 0,0001. Menos 0,001 a la infinito. ¿Por qué? Porque esto es positivo y esto es negativo. Tengo que hacer así. Bueno, ¿cómo lo hago, tío? Y 0 por la derecha es más infinito. Pues yo lo hago sustituyendo, lo pongo en un ciclo y lo verás. Y ahora este se simplifica y queda lo mismo. Es todo un número, ¿no? Es un cero, es un cero. Mira un número, mira el 3 aquí, 3 más 3, 6 entre 3, no, no. Lo que me da. Vale, vale. Pero hay que tener en cuenta. Porque ha puesto al 3, no como antes. Por eso te digo que los puntos no están definidos. Pero que antes ha hecho por la izquierda y por la derecha. Y aquí también, por la izquierda. Claro, he puesto 3, no has puesto 0 por... Los puntos no están definidos, son el 3 y el 3. Y aquí no está definido el 3. Pero no me vale solo componer 2, porque 3 por la izquierda es 2,9. 2,9 3. Partido 2,9, 2,03. 2,03, 2 por arriba. 3 por la derecha sería 3,01. Más 3, partido 3,01. 2 por abajo. Yo he hecho el límite con la izquierda 3 y me da el sustituir. Pero es que para representarla yo no me represento la tercera. Pero te lo primero. Pero es lo que te he dicho tú. Que para representarla tienes que hacerlo con la izquierda y con la derecha. Pero es que no, yo por ejemplo con la derecha lo hago cuando me dice si es mayor o menor. Es que para dibujarla es que tienes que hacerlo con la izquierda y con la derecha. Y luego que te piden aparte de esto, ¿me tienes que intentar disfrutarlo? No, límite. Con la más infinita y la infinita. ¿Qué tienes que intentar disfrutar? Esta tiene asuntos de horizontal, porque son límite con lateral. Ajá. Pero no vale con el 1. Entonces, 1 por arriba o 1 por abajo. ¿Cómo sé yo si es 1 por arriba o 1 por abajo? Vamos a ver una cosa y digo esto. 1 por arriba. Digo, más infinito, 100 al cuadrado menos 4. ¿Verdad? 1,002, que es 1 por arriba. Y aquí cojo menos 10, por ejemplo, o menos 100, menos 100 al cuadrado, menos 9. Es continuo, entonces igual a. Igualas, pero igualas este que tenemos simplificado. ¿Cómo se simplifica este? Esto es lo que tenemos que simplificar. Ya, pero 27 que vamos para abajo. Ahora sabiendo todo esto, sabes que tiene una asíntota vertical en el 0. Y que el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda, es decir, por aquí en menos infinito. Y 0 por la derecha es más infinito. Luego tiene un punto todo raro en el 3. Porque en el 3 no existe, sin embargo, vale 2 por la derecha y 2 por la izquierda. Aquí tiene un hueco y ahora sí. 3 por la izquierda, 2 por arriba y por la derecha 2 por abajo. Y luego tiene una asíntota en el 1. Ya veremos la dibujo. Cuando tiene más infinito es 1 por arriba y cuando tiene menos infinito 1 por abajo. Y esa es la información, se puede jugar solo sacando la información de los vídeos. Sin nada. Un caso este, ¿no? No te lo habrán explicado, nos ha explicado lo que me parece raro que sea así, que yo lo he hecho así, que yo lo he hecho así.